Legendaria fue Xanadú, a la que Kubla Khan nombró su majestuosa cúpula del placer. Hoy casi tan legendaria como la Xanadú del Cono Sur de América. Estamos hablando de la admirable ciudad de Piriápolis, en la República Oriental del Uruguay. Se sergue la única metrópoli del mundo creada por un particular. Se plantaron 40.000 árboles, viñas, olivos, castaños. Se construyeron canteras, bodegas, caballerizas, un hipódromo, un puerto, hoteles de primer nivel. Se enviaron ferrocarriles, buses, reclutando para su magna obra desde Europa a obreros, arquitectos, artesanos, ebanistas, vidrieristas, enólogos, trayendo del mundo pinturas, muebles y estatuas para sus faraónicas obras. De los hombres de mayor fortuna del país y uno de los más populares. Una nota destacada, este amante de lo imposible creó el periódico opositor intitulado La Tribuna Popular. Fue escritor de socialismo utópico, ideando ilusiones y narraciones fantásticas nunca imaginadas. Intentó participar en política y el destino le negó su lugar. Tal como los faraones, el terrateniente de Piriápolis destina muchas piedras para marcar su tumba. Desde hace mucho tiempo, Piriápolis ha sido uno de los más costosos monumentos que un hombre haya construido para sí y para los otros. La semana pasada, aquí en esta ciudad, fue sepultado el terrateniente de Piriápolis, una poderosa figura de nuestro siglo. En el acto fúnebre, la enorme concurrencia no desaprovecha circunstancia alguna para rendirle los testimonios de su amable adhesión. Una larga fila de afectos sigue la lenta marcha de los que le rinden tributo a un gran hombre. Esto que hemos dicho es solo una parte de la inagotable acumulación de oficios, obras y pensamientos de un pionero que lo dio todo por su sueño. El Kubla Khan de Sudamérica, Francisco Piria. Montevideo. Un cinturón de playas rodea la capital uruguaya frente al sereno estuario y al cielo luminoso del Plata. En el corazón de Pocitos, tradicional playa montevideana, modernas y audaces construcciones arquitectónicas atalayan el horizonte y ofrecen al viajero cordialidad y confort. A modo de estratégico mirador, un balcón permite contemplar la amplia extensión de arena que se estira a orillas del río, ancho como mar, en un escenario propicio a las sirenas de agua dulce, sin cauda, pero con todo lo demás. Para mí, el fenómeno Piria, un individuo que tenía una ciudad en Montevideo que era un descampado total, en la cual tuvo la visión de elegir los lugares en los cuales edificar y a partir de ahí crear unos barrios que se fueron distribuyendo por todo el país, es algo fenomenal. Bueno, acá estamos en Piedras y 33. En esta zona nació Francisco Piria. No te puedo decir exactamente el padrón en el que nació, porque no lo pude obtener. Estamos atrás de la Catedral de Montevideo, donde fue bautizado Francisco Piria. Y este edificio en particular es la Curia de Montevideo, donde está la partida de nacimiento de Francisco Piria. Yo te quería preguntar si se podría llegar a ver la partida de bautismo de Piria. ¿Vos te acordás en qué número estaba eso? Sí, sí, sí. ¿Cuál era el número, bonita? 20, 24, 25. No, de defunciones no. De bautismo. Es este, che. Esto hay que llamar a un calígrafo especialista. Lo único que dice acá es que se bauticé solemnemente en ella. A Fernando Juan Santiago Francisco María Piria, hijo de Lorenzo Plácido Piria y de Serafina Grosso, nacido en Génova. Caso inteligible. Pero bueno, ya está. Este escritorio tiene para mí doble afecto, porque este escritorio fue hecho por mi padre. Es el escritorio que yo uso para el tema Piriápolis. Todo el material de Piriápolis está guardado acá.
Porque en realidad mis padres fueron quienes me inculcaron, entre comillas, ese amor por Piriápolis. Ah, acá está otro de los documentos interesantes. Es La infancia de Piria contada por Piria. Es un folleto de 1911. Aunque yo opino que cada cual es hijo de sus obras y que reputaría para mí una honra haber sido el último de los trabajadores, me veo obligado a publicar estos renglones para poner la verdad en su sitio. Nacido en Montevideo, fui enviado a Europa por mis padres para ser educado en el Colegio Nacional de Génova. Excuso decir que fui expulsado de todos los colegios por indisciplinado. Él dice literalmente, mi familia estaba en un estado de bienestar y holgura. O sea, el padre de Piria era piloto mayor de la flota francesa en el Río de la Plata. Piria, ya estando en Italia, muere su padre. Después, en 1857, 3 años más tarde, estando él en Italia todavía, muere la mamá en la epidemia de fiebre amarilla que azota nuestro país. Antes de cumplir los 13 años, se embarca en el velero Roca, ¿sí?, con destino a nuestro país. Quiere decir que ese niño que se va con su padre y su madre vivos a Europa, en una muy buena posición económica, cuando llega a los 13 años, se encuentra que lo único que tiene es la casa y la educación europea, nada más, ni nada menos, ¿no? Yo estoy seguro que, es decir, si hiciéramos una lista de las veces que Piria cayó y se levantó, en todos los casos siempre se levantó con más fuerza que la caída. Y aquí empieza mi lucha. Una vida llena de labor sin descanso, de constancia, de ahorro, de lucha feroz, de caídas, de triunfos y de desencantos. De dolores, que es al fin el capital que en el fondo del alma queda como ganga en el crisol de la vida. Medrano y el Pomar, Medrano y el Pomar, llegando, ¿eh? Ese niño se encuentra solo acá en Montevideo. Tiene que hacer trabajos muy menores. Se menciona que pudo haber sido hasta lustrabotas. Iba a esperar a los viajeros a lo que era la Plaza de Frutos. Y después se instala como pequeño comerciante en un que se llamaba la Exposición Universal, un comercio que estaba pegado a la puerta de la Ciudadela, en lo que se llamaba el Cuchitril de Piria, porque era una cosa muy modesta. Interesante las cosas que vendía. Él vendía... Esto es bárbaro, ¿no? Fue el primero que vendió ropa de confección, ropa hecha. Fabricaba los Remington, unos capotes, que les puso Remington porque estaba de moda, porque era un fusil que se había creado de repetición. Entonces, un día Montevideo apareció empapelado, acordémonos, en plena guerra civil. La propaganda decía, ¿quién no tiene un Remington? No está acorde al ritmo de los tiempos. Entonces la gente creía que venía a comprar un fusil y se encontraba con un capote. Pero como era tan inteligente, tenía dos puertas el comercio. La gente más pudiente no le gustaba que la vieran entrar, entraban por un lado, y la gente menos pudiente entraba por el otro. Así que él le vendía igual a todas las clases sociales. También vendía un tónico para el pelo, que era muy, muy simpático. La propaganda parecía que aplicar con un algodón, nunca tocar los dedos, pues salían pelos. Por supuesto que se vendieron muy rápido, ¿no?, y la gente los compraba. Frente al coloso del mar, la costa uruguaya. Descienden los pasajeros para recorrer Montevideo, la capital de la nación hermana. Como telón de fondo, la estatua de Artigas, el héroe de la libertad uruguaya. En este lugar estaba la Ciudadela, o llamado Mercado Viejo. Ajá. Porque cuando la muralla y la Ciudadela dejaron de ser elementos defensivos para transformarse en un mercado. Y ahí estaba Piria con su casa de remates. En Montevideo remató de todo, desde tierras hasta ropa, hasta cosas de bazar, ¿no? ¿Y qué vendía Piria acá en este lugar? Todo. ¡Bananas, durazno! ¡Qué regalo, eh! Desde alhajas, arreos, elementos del hogar, lo que fuera. Los empleados de Piria tenían la garganta destrozada porque de estar voceando la mercadería, ¿no? Tenía empleados que lo hacían, ¿no? Tenía no solamente empleados, sino tenía los grupí, que eran personas que estaban ahí y que hacían ofertas para cuando entraba alguien, pensaba que se estaba pujando y entonces entraba en el juego. Tenemos el martillo de Tatita,
¿Quién es Tatita? Tatita es Francisco Piria. Y él remataba con este martillo. 1873, Piria funda esa casa de remates, pero muy modesta, de remates de solares, que empieza con un emprendimiento de unos terrenos en Las Piedras. Yo tuve oportunidad de conocerlo. Yo tengo 96 años. Y recuerdo que fui con mi padre allá a Carrasco y lo vi de galerista, un hombre bajito. Esto. Él inventó lo que se llamaba la venta en cuotas. Él compraba los terrenos, los fraccionaba y después los vendía en 30 años. Él sabía que el inmigrante podía dejar de comer, pero siempre iba a pagar esa deuda. Es decir, el inmigrante español italiano era riguroso con eso. Entonces él aprovechó esa idea. Y la idea la usó para vender terrenos. Vender terrenos a 20 años o 30 años con cuotas muy chiquitas. Entonces se transformaba en un negocio que él recuperaba la plata que había puesto en comprar la tierra en los primeros 5 años, se supone. Y le quedaban 25 años de ganancia, que era pura ganancia. Y Piria, entre otras cosas, sugería que fueran acompañados de las esposas, que trataban de no llevar a los niños porque hacían mucho ruido y además como que alteraban los ánimos, ¿no? Pero que fueran acompañados a sus esposas porque decía que las esposas eran mucho más criteriosas. Mucha gente se compró un terreno en Piriápolis y ni lo necesitaba ni fue más. Porque lo que quería ir era las fiestas que hacía Piria, que cargaba un tren entero de gente. El tren, la banda de música, ni que hablar que hasta llegó a fabricar sus propios habanos. Lo que se comía y lo que se tomaba a toda la gente que la traía gratis. Comida, juegos. Cientos de kilos de carnes para pasteles de carne, cosas riquísimas. Y algunos compraban el terreno y otros por ahí no tenían nada que hacer. Lo que querían era divertirse. Los últimos remates que hice, según tengo entendido, fueron en Punta Fría, cuando él remataba. Le decía, no frena tanto, esto no vale tanto. Él mismo se ponía freno al remate, ¿no? Y ahora llegamos al punto culminante de la vida comercial de Piria. Este edificio que está acá en la esquina es la Industrial Francisco Piria. Tengo buenos recuerdos, pero claro, desde viejo, de joven, claro. No lo vi para nada. Que aunque era chico relativamente, porque tenía 13 años cuando murió, las pocas veces que lo veía en su casa de la calle Ibigüí, donde ahora está la corte, él daba comida los domingos y nosotros íbamos con nuestros padres. Yo me acuerdo que en esa comida invitaba generalmente a casi toda la gente más conocida de acá de Uruguay o a autoridades del gobierno, al presidente o a los ministros. Y sin embargo, el que hablaba, el que dominaba siempre la conversación era él. Mirá qué curioso, Piria aprovecha la guerra del 14-18 para hacer su palacio. Momento en que hay crisis económica, él contrata arquitectos en Francia y del 16 al 18 se construye su casa. Quiere decir que desde 1873 tendríamos que saltar a 1888, o sea, esa gran venta que la prensa de la época tituló la gran operación del día, es donde la fortuna pega un salto. Y después no para nunca. Es un fenómeno ya nacional. Y en Montevideo te diría que el 60% de los fraccionamientos tienen la mano de Piria. Porque si no lo creó él, lo vendió él. Y además es una callecita mínima, ¿no? Es esta la calle Francisco Piria. Y es una arquitectura muy pobre.
Es muy chiquita, ¿eh? Son 3 cuadras. Y se acaba acá. Bueno, Juan, contame, ¿qué es esta calle? La calle esta es el único homenaje que le hizo la Intendencia de Montevideo a Francisco Piria, que hizo casi 100 barrios en todo Montevideo. Los remates de tierra en Montevideo le servían a Piria para aumentar su fortuna. Piriápolis le sirvió para aumentar su ego. Las uruguayas tienen el encanto maravilloso de sus aguas mansas y sus arenas purificadas por un sol radiante. Piriápolis además cuenta con frondosos bosques donde los años se han detenido en cada tronco y al fondo como telón de un espectáculo de ensueño las sierras, vigilando desde la altura con mirada que se eleva sobre la copa de los árboles el cumplimiento de un ritual de maravilla allá abajo en la playa. El agua bate sin cesar la arena contándole los cuentos viejos que otras aguas le contaron en la misma playa a otras arenas. Ha llegado el verano y la playa de Piriápolis se brinda amplia, soleada, calma, propicia para la sed de aire y luz de los turistas. Se los encuentra adentrándose en el mar o robándole el tesoro de sus peces de plata, o más allá, trepando una cuesta para entrar en el templo de quietud y frescura que es la sierra. Piriápolis está abierta a todos los rumbos del turismo. Su amplitud y su belleza colman todas las ansias. En la costa uruguaya, Piriápolis es la grata bienvenida de un país de hombres libres, brillante de soles, gozando de sus colores para entregarlos a todas las pupilas que quieran admirar la belleza. Hay que ver lo que era Piriápolis. Nada antes de que él tocara estas arenas con la varita mágica de su capacidad de creación y de su audacia. El que conoce la Europa, Biarritz y todos los grandes balnearios europeos se da cuenta de que Piria fue un adelantado. Me lo imagino a él ahí en esa quebrada, mirando el panorama y viendo nada. Piriápolis era un desierto, pero un desierto natural bellísimo. Que a la hora de bautizar su obra le puso Piriápolis, la ciudad de Piria. Esta ciudad no se llamaba Piriápolis, esta ciudad se llamaba Heliópolis. Un nombre muy significativo. Él la había bautizado Heliópolis. Lo que sucede es que los periodistas, alrededor del año 900, empezaron a llamarle la polis de Piria. La polis de Piria quedó Piriápolis. Es Piria quien propone ese nombre para su ciudad. Esa supuesta teoría de Heliópolis, que no es más que una tradición oral, Piria desde el principio le quiso llamar Piriápolis. No era muy modesto y se ve. Esto es de 1919 y es de la editorial Peuser de Buenos Aires. En realidad fue un folleto más que nada destinado a la Argentina. Ya era un hombre mayor, ya quería hacer su sueño. Entonces le ofrecen un lugar y va, hace un viaje hasta Punta del Este. Entonces dice que se desilusionó, que ya era toda arena, un páramo, y él quería montañas al lado del mar. Paran en Pan de Azúcar. Ahí describe con gran emoción que se enamoró de las verdes aguas, ¿eh? Y quedó prendado de este lugar. Parado frente a donde después hizo el muelle, él se imagina cómo hacer su ciudad. La diseña en su mente, la imagina, la sueña primero y después la concreta. La primera compra de Piriápolis la realiza Piria el 5 de noviembre de 1890. Esto que tenemos acá es la escritura de la primera compra de Piriápolis. Es bueno saber que por allí se levanta un hospitalario parador, la bodega, capaz de aplacar nuestras ansias turísticas de los fines de semana. Mi abuelo hizo un balneario porque en realidad descubrió un balneario. Para él, para esa época,
más andaba buscando una tierra donde plantar viñedo, para hacer vino. Pero el vino que se servía acá era, en el Hotel Piriápolis, era producido en los viñedos de Francisco Piria. Tenía viñedo porque le gustaba hacer vino, como buen italiano, le gustaba el vino, era lógico. Acá hay una propaganda de lo que es la coñaquina Piriápolis, que era una bebida que se elaboraba acá, que Piria decía que tenía beneficios para la salud. En realidad fue lo que primero hizo conocer el nombre Piriápolis en Montevideo. Las bebidas quinadas tenían un gran prestigio en esa época, y traído y seguramente por influencia inglesa, ¿no? De modo que a usted se le ocurrió hacer el coñac quina en lugar del agua gaseosa, una bebida alcohólica con el coñac. ¿Vale? A saber dónde lo sacó. Ahí está, es decir, que realmente, como comentaba el profesor Martínez Cerro, esperemos que nadie que tuviera úlcera que hubiera querido curarla con la coñac quina, ¿no? Al garaje que donde están las carpetas. Acá tengo tres cajas de materiales. Ajá. Si quieren podemos mirar a ver qué hay adentro. Ah, bueno. Esta es muy buena, esta es muy importante. Piriápolis, vista general de los talleres. Este es la playa de estacionamiento. Ajá. Y ahí están algunos de los edificios. Todos estos edificios que hoy son la reserva de fauna eran la cantera. Mi encuentro verdadero con Piria fue encontrarlo en los libros de geología del Uruguay. Cuando se describía la cantera de Piria, hablaban en los libros de 1920, por allí, decían que era la cantera más grande de América del Sur. Empresa se llamaba La Industrial, ¿no? Es decir, para más abundamiento. La Industrial fue la que compró toda esa zona del pan de azúcar y que mandó a analizar los granitos para ver si servían. La cantera funcionó a pleno hasta el fallecimiento de Piria. Acá se elaboraban no solamente adoquines, cordones de vereda. En 1889 había salido una ley de adoquinado obligatorio de ciertas calles de Montevideo. Entonces Piria decide empezar con la explotación granítica en Piriápolis. Tenía el producto, las canteras de Piriápolis, el mercado, que era Montevideo y también Buenos Aires, y la vía de comunicación, que era a través del puerto. Buena parte de los empedrados de Argentina y los cordones de vereda de Argentina salieron de la cantera de pan de azúcar. Un libro que tengo está justamente la cantidad de edificios, y si tú averiguas a alguien que conozca de granitos en la Argentina, te va a decir la cantidad de edificios que hay en la Argentina hechos con granitos de Piriápolis. Acá tengo que me lo regalaron. Esto era la placa del gran guinche de la playa de contenedores. Ajá. Que acá está claro que dice que es sueca, ¿no? El monumento que puso Piria en Piriápolis fue el monumento que puso. No fue otro monumento, no fue el monumento a las galaxias, fue el monumento al obrero. Lo que no hacer una casa sin peones. Eso está claro. Entonces, podés hacer las pirámides sin faraones, pero no las haces sin peones. Hay un pueblo entre Piriápolis y Pan de Azúcar que se llama Pueblo Obrero, ¿no? Se llama Pueblo Obrero y era el pueblo de los obreros de la cantera de Piria, que llegaba a tener 600, 700, 800 habitantes, ¿no? Es decir, la cantera de Piria tenía cientos y cientos de trabajadores. Eran miles de hectáreas, o sea, desde el mar hasta Pan de Azúcar. No sé qué cantidad de miles de hectáreas, era todo. Acá tenía la moneda de la propiedad de él. Él emitía la moneda. Piria lo comenta que a los obreros él pretendió pagarle con vales.
para que esos vales pudieran ser enviados a las familias en Montevideo, y Montevideo se cambiaban por dinero o por mercadería. Estos eran los almacenes en donde la gente iba a comprar provisiones y a todo lo que necesitaba. Esto era el centro comercial, digamos, el centro comercial, que era de Piria, ¿no? Es decir, era parte de su negocio. Si le, con una mano le pagaba el sueldo y con otra mano lo volvía a recuperar con vendiéndole cosas. Las condiciones laborales, las condiciones salariales en el establecimiento de Piria eran exactamente las mismas e incluso en algún caso mejores que el resto del país. Otra cosa que era imposible en esta época, le prohibía tomar mate a los uruguayos. Una cosa que... Si lo vamos a ver, no es que prohibiera tomar mate, pero Piria consideraba que el mate era perjudicial para el trabajo. El uruguayo, sobre todo, con su mate y esa pérdida de tiempo de ir a calentar el agua para tomar el mate, demoraba, perdía tiempo. Entonces, eso Piria lo veía como una verdadera pérdida de tiempo. Y lo más interesante, que eso sí es una jugarreta de Piria, pero totalmente legal, era el tema de la bandera y la campana. Los obreros en la mañana, cuando tenían que ir al trabajo, eran despertados por una campana. Pero al mediodía, cuando llegaba la hora del almuerzo, no se hacía sonar una campana, se izaba una bandera. Quiere decir que si un obrero, un peón, estaba en el medio del campo, ¿verdad?, aprovechó a dormirse una siestita, total no lo veía nadie, corría el riesgo de perderse la comida. Lo puso ahí en la esquina frente al Hotel Argentino y ese monumento lo hicieron pedazo. Porque a alguno le daría yo qué sé qué. Otra de las facetas de Piria era su actividad política, en el cual no tuvo ningún éxito. Piria, en el año 19, en las elecciones, va a participar en la creación de un partido conservador. Él escribía en un diario opositor, y entonces escribía cosas dando sus opiniones políticas. Y la publicidad de ese partido va a ser a través de un avión lanzando volantes desde el cielo que decían algo así como que desde el cielo esperamos que Piria gane, ¿no? Escribió uno que se llama El país de los llorones, algo por el estilo, publicado por Francisco Piria por orden de la empresa particular La Industrial. Esta es la propia empresa de Piria, primera edición, 1880. Que muestra que ya en el Uruguay, en plena época de Valle, que era una época próspera y donde había proyectos y estaba el país en efervescencia, Piria consideraba que los uruguayos eran unos quejosos que se vivían quejando y pidiendo cosas al Estado. Acá están algunos de los libros. Este es El socialismo triunfante. ¡Wow! ¿Esta es la primera edición? Sí, claro, esta sí. Decidió escribir eso, que es una... Es una, la única, la primera novela de ciencia ficción que se escribió en nuestro país, que era una fantasía de cómo sería el Uruguay 200 años después, ¿no? Dije que era el Julio Verne del Río de la Plata. Como que hubiera viajado en el tiempo, ¿no? Adelantaba fines del siglo XIX invenciones tan particulares como la televisión, como el satélite, como los viajes espaciales, como los microondas, como los celulares. Está describiendo estas épocas, hasta un gobierno, el socialismo triunfante, como está pasando ahora. Y creo que de ahí salió la idea de imaginarse que el Uruguay, si dejara de ser un país de llorones, entonces iba a construir un país socialista fantástico, ¿no? Pero es una fantasía de Piria. Boletos, sí, abonos, sí. Permitan. Haciendo eso. Permitan, sí. Boletos. Sí. Dos campanazos. La locomotora ya adelante, el maquinista que había oído los dos campanazos,
le daba el confirmado. Y todos quedaban en la expectativa, agarradito de las barandas, miraba para todos lados. Ahí salía el inspector. Ese era el guarda y el empezaba. Acá para llegar a Piriápolis se llegaba a través del ferrocarril que unía la ciudad de Montevideo con Punta del Este y pasaba por una localidad que está a unos 15 kilómetros de acá, se llama Pan de Azúcar. Para llegar a este lugar utilizaba dos locomotoras, las dos locomotoras principales de 150 caballos de fuerza, una al frente y otra en la cola, y Piria les había puesto nombre a esas dos locomotoras. Eran Fuerza y Voluntad, porque decía que con esas dos cosas podía mover lo que quisiera. El pasajero era recibido por el tren que venía, entraba al muelle, ¿verdad? El pasajero que venía en el vapor de la carrera, el tren lo traía hasta el hotel, lo llevaba a Pan de Azúcar, lo llevaba a la reserva. La tarifa de Pan de Azúcar a Piriápolis en nuestra vía es 70 centésimos ida y vuelta. Los bagajes grandes y pequeños se conducen gratis en el ferrocarril Piriápolis desde Pan de Azúcar hasta la estación y el hotel Piriápolis. Por los transbordes de equipaje, los pasajeros solo deben abonar a los changadores 5 centésimos por los bultos de mano y 15 centésimos los bultos grandes de la estación Pan de Azúcar a los trenes de Piriápolis. Y nosotros nos íbamos por la vereda del lado del mar y ahí nos trepábamos, porque iba despacito. A la vuelta venía rápido. Llegábamos hasta el argentino cuando don Francisco agarraba la recta y miraba así, ¡chiquilines! ¡No se vayan a bajar! Y nos ponía las cadenitas que enganchaban así, todo con unos cuidados bárbaros. No, don Francisco, todo bien. Pero no se suban. Tienen que ir a la estación. De allá yo los llevo, pero no se suban andando. Iba un medio kilómetro por hora. Pero no importa, tenía razón. ¿Vos conocés si hubo una pueblada de la gente de Piriápolis para que no se lleven el trencito? ¿Escuchaste eso? Bueno, en realidad, yo creo que ahí fue una de las fallas de la población de Piriápolis, ¿no? Piriápolis no debía haber dejado que sacaran el trencito, aunque sí debían haberse sentado arriba de las vías para evitar que sacaran el trencito, ¿no? La sonada que se menciona era que se movió todo el pueblo, rodeó el tren, se pasaron la noche, se pusieron camiones cruzando la vía, algunos vecinos más prácticos con palancas descarrilaron el tren, cosa que fuera imposible llevarlo rodando. Todo movimiento, así se fue una semana, hasta que creo que ya en el límite entre la violencia y la tolerancia, lo cargaron en camiones, con grúa y todo, y se lo fueron llevando. Cuando se fue a reclamar para que lo devolvieran, delante de la gente de Piriápolis, que con soplete de acetileno de cortar, lo hicieron tajaditas a las dos grandes locomotoras, que les puedo asegurar que todos los presentes lloraban porque veían que le estaban asesinando una parte de su historia. El Hotel de Nuremberg. Y en la foto de abajo vemos el Hotel Piriápolis en construcción. Cuando ya tiene toda la infraestructura, ese Piriápolis agroindustrial armado, empieza con el Piriápolis turístico. Ahí sí se da cuenta que puede empezar a explotar el turismo en esa costa que hasta esa época era un desierto, ¿no? Los montevideanos en realidad no iban a la playa. Claro. Las señoras en aquella época no les gustaba quemarse. El primer hotel, que fue Piriápolis, se empezó en 1905 y se terminó en el 6 al 7. Él era un gran exagerador, era todo gigantesco, ¿no? El gran hotel de Balneario Piriápolis. Esta postal se hizo seguramente antes de que existiera el hotel. El mejor hotel de América del Sur, la cantera más grande, todo lo máximo, ¿no? Además, este jardín es imposible, no hay lugar para este jardín. Era parte de su publicidad, crear un mundo que no existía. Thank you.
adelante. Bienvenidos, esto es una de las salas que tenemos de exhibición de los objetos que pertenecieron al hotel. Podemos observar un calentador, calentaba agua, trajes de baño, se alquilaban, se cobraba un uso, había una silla, un par de toallas. La malla, la salida de baño, las sandalias, estaban las casillas de baño para ahí. En el hotel se salía vestido, ahí el pasajero se cambiaba, iba al mar, tenía ducha de agua dulce, ¿verdad?, al salir del mar, y volvía al hotel con la ropa de calle como había salido. Salud por el agua, no solamente se refería a los baños de mar, sino a las fuentes minerales de Piriápolis. El agua de la fuente Venus era para los riñones. Otro de los objetivos era no solamente que la gente paseara, recorriera los lugares, sino que además bebiera del agua mineral como una promoción para recorrer los paseos. El agua del Cerro del Toro era para el estómago. Es uno de los lugares más lindos de visitar en Piriápolis porque está en un bosque sombrío, en la falda del Cerro del Toro, conviviendo vegetación indígena con los eucaliptus que trajo Piria, en un, para mí, muy interesante equilibrio. Y realmente recuerdo un lugar como uno de los más atractivos, sobre todo el ascenso al Cerro del Toro, siguiendo por esta escalera que sigue hasta donde está el manantial del Toro, donde había colocado un león de terracota. Todas las obras de fundición de Piriápolis, incluyendo el Toro, son de la fundición francesa Val d'Osne, de París. Este Toro es el único de esa fundición que todavía se sigue fabricando, porque los moldes de todas las demás esculturas se utilizaron para la fabricación de cañones durante la Primera Guerra Mundial. Con mi actual esposa Margarita, que nos conocemos desde hace prácticamente 56 años, tenemos la posibilidad, en algunos casos, de recrear fotos que nos hemos sacado cuando niños. Y si observamos acá, dice, al extremo este final de la rama, la empresa fundadora de Piriápolis va a construir un edificio para los niños débiles y pobres, en donde recobren la salud con solo el aire de la costa del mar. Se denominará Liceo Infantil. Será un edificio modesto como los que tanto abundan en las costas marítimas de Europa. O sea, soñó con algo, con una colonia que solo había en Francia, ¿no? Y él soñó con esto y ya hoy en día se convirtió en el sueño de Piria. Es como tener una dosis de salud, de incorporar algo. Y eso Piria lo decía, lo dice. Fue mal mirado por mucha gente que creía que era un loco. Yo creo que sí que era. Un loco lindo. Y acá vemos un retrato de la época, de que se le hacían, eran caricaturas que se le hacían a Piria, porque decía que Piria era un brujo. Porque ahí también un poco lo de la alquimia. ¿De dónde sacaba la plata? Ah, sí, estos son los famosos dibujos alquimistas. Piriápolis místico es una realidad hoy aceptada a nivel oficial después de un largo estudio de varios años de toda la incidencia tanto telúrica de la Tierra y también toda la simbología arquetípica del árbol de la vida o el árbol de la cábala. Pero en el castillo de Piria, acá en la ciudad, también hay puertas que dan a la nada. Yo no sé qué es. Está dando a entender de que de esta realidad física se puede ir a otras realidades. No creo que nadie sepa qué es, pero puedo presumirlo. Tanto mentalmente como físicamente. Sin lugar a dudas, yo creo que él llegó a la fase más alta de la alquimia. Tan es así que Piria, en toda la ciudad, puso estos monumentos operativos para que el iniciado o el buscador trabaje
con todos los que son los senderos de la alquimia, ¿no? Acá tenemos un mapa original también de época. No sé si lo ven bien. Este es el árbol de la vida, o el árbol de la cábala, para los entendidos en el tema. Y aquí tenemos los 22 senderos. Si me presta un árbol de la cábala para que tengan una idea de cómo funciona, es así. Ven los senderos del medio, los senderos laterales, las luminarias. Están acá. Para el hombre común o el hombre profano es una coincidencia, pero para el iniciado es toda una geometría. No hay absolutamente nada, nada que se pueda inferir de lo, de los, diríamos, ríos de tinta que publicó Piria vinculado a la alquimia. A los efectos de la fe nuestra es incompatible, parecería incompatible, ¿no? Porque la alquimia tiene, si bien mucho de científico, también tiene algo de lo mágico. Y eso, desde el punto de vista de nuestra fe, se genera una incompatibilidad, ¿no? Fuerzas extrañas a las fuerzas divinas de Dios, propiamente, que consideramos una persona, tres personas, ¿no? ¿Qué opina de algo que yo escuché de usted que no le gusta para nada, que es el piri alquimista? ¿Qué me puede decir de eso? Ah, no me gusta nada, porque no sé exactamente cómo se generó, pero creo que el razonamiento es algo así como una persona que tiene la riqueza que tiene Piria solo la puede haber obtenido por un medio raro, ¿no? Es decir, como no le podían decir que era ilícito, entonces inventaron, no, lo que pasa es que convertía plomo en oro. Y entonces empezaron a buscar entre las decoraciones y los dibujos, que son muy pocos las decoraciones y los dibujos de los hoteles, empezaron a buscar símbolos alquimistas. Pero los símbolos alquimistas son simplemente adornos de estándar, flores de lis, figuras geométricas, volutas, todas esas cosas así que eran comunes en la arquitectura de 1900, ¿no? O de 1910 o 1920. De modo que es toda una fantasía creada posteriormente, ¿no? Hay mensajes entre líneas para el que tenga ojos para ver, igual que el simbolismo. Esa idea un poco, esa idea muy uruguaya de que la riqueza no sale del trabajo, ¿no? Es que la riqueza sale de trabajar y de hacer obras y de hacer empresas y de producir, ¿no? Esa idea no es una idea corriente en Uruguay, que al contrario, es decir, la idea de que la riqueza es sospechosa es una idea muy corriente, ¿no? Piriápolis místico. A mí eso me parece legítimo, es decir, en la medida que eso es turismo, me parece legítimo. Lo que no me parece legítimo es engañar a que eso es en serio, ¿no? Es decir, si eso es un juego, para gente que puede creer en eso, bueno, fantástico. Pero no hay que tomárselo en serio. Entonces esta vocación alquímica de la transformación de las cosas, en realidad se parece más a lo que él hizo públicamente que a esas actividades semimágicas, semisecretas, que suenan como una conspiración desde los sótanos. Pero esa magia provenía de la energía creadora, de la energía de la imaginación humana. Estaba determinado que Piriápolis era una energía especial y él la encontró, la energía esa, y la desarrolló en todas sus cosas, en todos los monumentos que ha hecho, las casas, los edificios, los castillos. ¿Vos fuiste al castillo de Piria? Todavía admiramos en sus alrededores la obra magnífica que se levanta en nuestro camino. El antiguo castillo construido por don Francisco Piria y que hoy conserva su añeja figura, viva como un amable recuerdo. Más de un tranquilo ciudadano apetecerá albergar tan hermoso lugar. Las fotos del castillo, que esto está igual.
técnicamente era como un señor feudal, ¿no? Y a tal punto que se hizo un castillo, ¿no? Él utilizó muy poco tiempo, pero era su residencia de invierno. Quedó como museo, es un monumento histórico nacional, el castillo, que es tan importante, es un emblema, es la llave de Piriápolis, ¿verdad? Lo que es importante es que lo hizo Aquiles Manzani, que fue el agrimensor que hizo el primer fraccionamiento de Piria en Recreo de las Piedras y que además hizo... ¿El castillo? Sí, el castillo lo hizo Piria. Bueno, pero estaba con la firma de... Sí, pobre Manzani. ¿O te parece que Piria no precisaría de un ingeniero para hacer ese castillo? Piria no precisaba de nadie para hacer nada. Es más fanático que yo de Piria. Esto es Piria, ¿no? Hacer una postal de una cosa que no está terminada. La iglesia que nunca fue. Piria le llamaba la catedral gótica. De hecho, para algo ser considerado catedral necesitaría un obispo, ¿no? Y que la curia la había rechazado. Nunca se llegó a terminar porque la curia de la época nunca la aceptó. Pero eso no tiene tampoco mucha fuerza, como hipótesis. Hace unos años tuvieron unos señores que eran, creo que eran polacos, tuvieron y más o menos describieron lo que eran. Y parece que hay fragmentos como las ventanas que suman un número 6, que según tengo entendido el 666 no entra. Realmente fue arquitectónicamente una iglesia, pero jamás fue consagrada porque, según las autoridades de Montevideo, dijeron que tenía claros signos masónicos. No he encontrado ningún signo de tipo ni masónico ni alquimista. Se habla del rosetón que tiene la iglesia, pero eso es un signo bien cristiano. Yo en realidad me afilio a la hipótesis de que, dado que él todavía no había terminado la iglesia, realmente lo hubiera donado. Como murió antes de terminarla, nunca se produjo esa donación. Y él era un hombre visionario, ¿no? Sabemos que pensaba siempre el futuro. Nunca hubiese comenzado esa construcción fabulosa sin contar con la aprobación de la curia. Es increíble que esa iglesia no haya sido reciclada como un lugar turístico. Esta iglesia, que se empieza a construir en 1914, en 1933 no estaba terminada. El argentino le llevó 10 años nada más a Piria. Quiere decir que si la hubiera querido construir, no hubiera tenido problema. Piriápolis, turistas amigos. Esta es una de publicidad del Argentino Hotel, ¿no? Esta sí está igual. Thank you.
Yo voy a intentar hablar sin el megáfono. Y ustedes me van a decir si me escuchan o no. ¿Más o menos me escuchan? Sí. Los invito a ingresar, yo los guío. Argentina era un mercado muy importante para Piria. Claro, por eso le puso el argentino al hotel. Es decir, las vinculaciones económicas de Piria con Argentina son muy importantes. Las calles, las paralelas a la Rambla, por ejemplo, tienen nombres vinculados con la historia argentina. Tucumán, Ayacucho, Chacabuco. Y las perpendiculares, nombres de la historia uruguaya, sobre todo los 33 orientales, ¿verdad? El hotel realmente el más importante de América, y muy suntuoso, y fue pensado en una aristocracia rioplatense. La gran inauguración que quiso hacer Piria con los argentinos no la pudo hacer, porque la dictadura de Uriburu, que llega al poder en septiembre de 1930 en Argentina, puso serias trabas a que los argentinos vinieran a nuestro país. Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia. Él se inspiró en un hotel que había en Niza, que creo que se llamaba El Negresco, y él trajo un arquitecto de París para hacerlo. Un hotel tan fabuloso como el Hotel Argentino, que era un hotel para gente de plata, no correspondía con que al lado vendiera a 30 años de plazo a una persona modesta. Porque esa persona, a esa persona que iba al Hotel Argentino, no le hubiera gustado convivir con la otra, ¿no? Ese fue una... Como decís vos, las clases, lamentablemente, no se ven. Lo mismo, no. Y acá vamos a ver algo mucho más interesante, mucho más interesante. Nos vamos a detener un poquito por acá. Pues si no contamos alguna historia media extraña, ¿qué apareció, fantasma, y no ponerle algún poquito de condimento, voy a darte elementos objetivos y luego cada uno le agrega la subjetividad que quiera. Es evidente que en un lugar como este, ¿verdad? En la noche, reflejos, sombras, ruidos, hay por todos lados. Entonces, depende un poquito de la imaginación de cada uno, ¿verdad? Lo que ve, sentir que se cerró una puerta y le pareció que entró una sombra y pasó por allí. En este lugar tenemos dos manchas que hasta ahora no han podido ser quitadas. El 16 de enero de 1929 se produce en este lugar un asesinato. Un administrativo de Piria, Santiago Romeo Busa, alias El Mosquito, es asesinado en este lugar por un lustrador de muebles que viene a entregar un trabajo, no se le acepta porque considera que no está terminado, se suscita una discusión y acá, en este lugar, matan a esta persona. Estas dos manchas nunca pudieron ser sacadas. El resto corre por cuenta de ustedes. Sí. Lo que les pido es que cuando salgan por acá, que no pisen la cabeza. Él sabía muy bien que la inversión en este hotel no iba a tener el retorno en vida, simplemente era para que trascendiera, ¿verdad? Y fue por mucho tiempo el hotel más grande, más lujoso y más confortable, como les decía, de Sudamérica. No sé si quieren hacer alguna consulta de lo que estamos viendo, si no seguimos con la recorrida. Que nunca repite su espectáculo. Lo brinda de nuevo cada día. ¿Ves dónde está montado la pequeña estructura? Sí. Si sacan eso, se derrumba todo. Como ustedes ven, esto está más que peligroso.
prácticamente es imposible ingresar acá. Si mira las estructuras de arriba, van a tener que ser reemplazadas todas. No sé. ¿Esta está acá? ¿Esta? 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 Sí. La pared se tira y para allá. Eso va a caer este año en una cámara lenta muy especial. Juan, ¿qué tenemos acá? Este te va a interesar, el embellecimiento edilicio de la gran capital bonaerense. ¿Qué hizo Piria? ¿Qué quiso hacer Piria? Localidad ideal y llena de encantos. La playa más linda de pura y fina arena, 40 minutos de Buenos Aires y a 10 minutos antes de llegar a la ciudad de La Plata. Lo que compró realmente es Punta Lara. Piria está pensando en explotar las grandes riquezas del Uruguay, eso lo va a decir en un folleto, por ejemplo, para ponerlas al servicio del mercado argentino. Simplemente describe lo que él pensaba hacer. Urbanizar Punta Lara, convertir a Punta Lara en una nueva Piriápolis. Cuando llegué a este lugar, prácticamente circulamos por la avenida principal. Cuando yo tenía alrededor de 7, 8 años, iba atrás sentado en el auto de mi padre y así en un golpe de sorpresa vi esta edificación. Le pregunto a mi padre qué era eso, me dijo que era un palacio. Quedé fascinado. Eran tierras bajas que no permitían la explotación intensiva para la ganadería ni para la agricultura. Tampoco estaban demasiado explotadas turísticamente. ¿Y vos sabés la historia de este palacio? La historia sí. Comienza con Luis Castells. Luego de venir una hecatombe, digamos, económica, hizo que se tenga que vender el palacio y quedó mucho tiempo deshabitado y lo compra Francisco Piria. Yo creo que fue alrededor de los años 1925-1930. Él le introduce modificaciones y quiere crear un balneario muy importante y se comprometió con las autoridades provinciales de hacer unos pequeños cambios, como por ejemplo trazar nuevos caminos para que haya acceso al público. Era algo muy importante que esta zona creciera. ¿Y después lo de Punta Lara qué pasó, que no se terminó? Luego defraudado un poco por las omisiones de los gobernadores de su época, hicieron que Francisco Piria abandonara este proyecto. Eso que era una playa, que era un balneario soñado para Piria, porque estaba al lado de La Plata, que era una ciudad muy importante y muy cerca de Buenos Aires, eso era un agua absolutamente contaminada. Piria no se había ocupado lo suficiente de las relaciones sociales con los grupos de poder en Argentina, más allá de los negocios que había planteado con Bullrich, con Mianovich. Y hoy está bastante abandonado esto. Bastante abandonado. Pero, como le dije, no me quita el sueño este tema. ¿Esto se puede restaurar? Perfectamente, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Estos son ladrillos y materiales y algo de estructura de acero. La iniciativa ciudadana hace que podamos ponerlo en valor a este palacio y darle un destino final nuevamente. Junto con otra institución, que es una ONG no gubernamental, y es la que quiere tomar, digamos, en comodato el palacio. Reconstruir su historia. Restaurar su historia. Y esto es un poquito de historia de lo que tiene la República Argentina. Carmen Piria. Es decir, estos libros los pagaba Piria, ¿no? Claro. Carmen Piria quería ser novelista y... ¿Y qué opina de su literatura?
No, son unas novelitas malas, ¿no? Flojas. Pero las pagó Piria. Ese es el único mérito que tiene. Ahí está. Pero no, encima de mis chiles, no. Ahí. Bueno. Mi abuela era argentina y además era escritora, sobre todo se definía como poetisa. Lo que es rescatable desde el punto de vista histórico es un poema al padre, que está buenísimo. Mi abuela fue nuestra madre porque nos crió ella realmente. Es la mujer que está detrás tuyo, ¿no? Es la mujer que está ahí detrás mío. Era impensable en la época que un personaje notorio no tuviera su amante. Mi abuelo tuvo la mala ocurrencia cuando ya tenía 70 años de enamorarse de una señora. Carmen Piria, que originalmente era Carmen Ruiz Suárez. Carmen Ruiz entró un día al escritorio a vender útiles. Papá dice que fue a vender lápices. Habrá que vender lápices o artículos de escritorio o cosas así, ¿no? La realidad es que de una conversación vino la otra, volvió a los pocos días. Mi abuelo le fue tomando el gusto, digamos, por decir así, sí. Y se fue enamorando de ella. Yo sé todo lo que se ha dicho acá, esas cosas que se dicen. ¿Papá y ella era ya casada o ella se casa después con el señor Bertón? Ella se casó después con Bertón. Pero era amante, digamos, de tu abuelo. Bueno, se supone que era la amante, ¿no? No solo la amiga. Pidió que ya iba por su segundo matrimonio, le gustó Carmen. Y hubo un gran conflicto familiar con todo eso, sobre todo porque, ¿qué se le ocurrió a este hombre tan original? Lo que hizo fue adoptarla, porque de esa manera, como hija adoptiva, iba a ser uno de los herederos. Y lo que mi abuela toda la vida me dijo y me manifestó fue que ella era hija natural de Francisco Piria. Ella en realidad quería ser considerada como, que mi abuela la considerara como una hija más. Y bueno, yo le dio el gusto, porque se fue a Buenos Aires. Un estudio de abogados. Que en Buenos Aires tenía un estudio famoso de abogados, y ahí pudieron destruir, digamos, la filiación de ella. O hacer desaparecer, cosa que en la Argentina es bastante corriente, porque las cosas no son como acá, ¿no? Francisco Piria la reconoce como hija natural, le da el apellido y eso es lo que mi abuela siempre dijo. Y es una heredera más. Lo que me dijo mi hermana. Mi madre es una heredera más y mi madre es Marta Bertón Piria. Claro. Si dicen una cosa o dicen la otra, yo la versión que sostengo y mantengo además una cosa, la que mi abuela me ha dicho siempre. Desde toda la vida mi abuela y mi abuelo vivieron juntos. Nunca hubo una separación. Esta casa la construyó Francisco Piria para su hija, amante, Carmen Piria. Que acá venía a pasar la tarde, o la noche. Para nosotros nunca es así. Lo que mi abuela nos contaba es que Francisco Piria venía todo, como ella decía, mi padre, o tatita, venía todos los días a tomar el mate. Y tomaba el mate y estaba mi abuelo también tomando el mate. ¿Era verdad que portaba armas? ¿Cómo no? Creo que hubo una reunión donde ella sacó un revólver y lo puso sobre la mesa. Sí. Nos dimos cuenta, tanto mi hermano como yo, que si no hacíamos algún tipo de relación con Carmen, el negocio no iba a marchar. Después otra anécdota más cercana fue en la época de los militares acá, que ya nos habíamos casado y la época de la dictadura. La dictadura. No, nos habíamos casado y mami ya vivía sola. Ella ya vivía sola en la casa zona. De Levar. Mi abuelo había muerto. Con dos empleadas. Una noche ella siente que le empiezan unos voces así con micrófono empiezan. No. Ella siente que empiezan a saltar. La casa estaba rodeada por una verja. Y ve que empiezan a saltar así. Y ve que empiezan a saltar como soldados por la verja. Ella estaba solita acá. O militares. Ella estaba sola. Entonces ella en el segundo piso abre la ventana. Y con el revólver empieza a tirar tiros al aire. Sí, entonces imagínate lo que se hizo en plena dictadura, no la mataron, no sé cómo. Pobre. Entonces de golpe siente un farol que le ilumina y una voz que le dice, señora, somos las fuerzas conjuntas. Ríndase. Y mami seguía tirando tiros de la sotera. No, fue muy gracioso. Más gracioso fue que le dijeron, cuando ella tiraba los tiros así, le dijeron, señora, por favor, identifíquese. Y mi abuela dijo, yo soy Carmen Piria, ¿y ustedes quién son?
que empieza la historia cuando muere Francisco Piria. Mi abuelo todas las tardes, después de trabajar en su oficina, se iba a la casa de ella. Ahí ella le daba una inyección para diabetes, porque mi abuelo era diabético. Tú me contaste que él precisaba todos los días de una inyección de insulina. Y todos los días tenía que tomar insulina. ¿Y esta señora Carmen? Ella se la daba. Después entonces salió el comentario malicioso. Y hay una historia que es bastante truculenta que habla, pero esto es solo leyendas, que hablaban de que Carmen Piria le había dado una inyección de insulina y que eso fue lo que... Pero eso es diabólico. Murió de pulmonía. Y murió de pulmonía. Y murió como consecuencia de la diabetes. Lo que pasa es que también es un poco triste algunos libros que se han hecho, que me han hecho pensar en gente que escribe libros y que indudablemente no tiene un valor literario que mostrar, y para poder comercializar sus libros tiene que mostrar las cosas sucias o inventar cosas. Si de repente le da una inyección de insulina porque estaba acostumbrada a dársela y le hizo mal, eso no es nada malo, digo. Pero yo nunca supe que mal. No, yo tampoco. Le di inyección. Y sabía que Tatita ya tenía, ¿cómo se llama? Diabetes. Y nunca supe que mami le di inyección de insulina. En todo caso, si no era... No importa. A mí lo que me asombra es que todas estas personas que han escrito libros nunca llamaron a ninguna de nosotras, ni a mamá tampoco, para ir a las fuentes, ¿no? Pues si van a hablar de alguien, tienen que ir a las fuentes. Céfiro y Río Uruguay es la esquina donde está la tumba de Piria. Yo y ella es la única leyenda que tiene, y está él y la primera esposa, Magdalena. El cementerio del Buceo prácticamente se inaugura ya por el 89, por ahí. Ahí es donde Piria compra ese solar y justamente pide que solo sean enterrados en este lugar los restos de su esposa. Contame, ¿qué tenemos acá en esta bóveda? ¿A quién tenemos? Con certeza está Francisco Piria y su primera esposa, Magdalena Rodino. Sin embargo, por averiguaciones que yo hice con gente de necrología de la Intendencia, aparentemente hay un pequeño féretro que debo presuponer que es el hijo que perdió Magdalena Rodino cuando falleció. Porque en realidad ella murió como consecuencia de un parto. La tumba está lapidada, en la terminología de esa dependencia municipal, son tumbas a las cuales no se puede acceder. O sea, si la miramos del lado de atrás, vamos a ver que donde estaba la puerta, las plaquetas de granito están colocadas perfectamente y no se puede acceder. Evidentemente hay la señal, esa plancha de mármol da la señal de una abertura. Pero está bloqueada, no hay posibilidad, no hay una cerradura, no hay una llave, no hay nada. La estatua la trajo de Italia, la hizo un escultor italiano y anda a saber las connotaciones que le pretendió dar Piria a que fuera un elemento egipcio. ¿Como que él creía después de la vida después de la muerte? No, él no creía en la muerte. Porque en realidad él creía que seguía viviendo. ¿Usted conoce lo que pasó entre el hijo de Piria y que hubo así como una suerte de duelo? Hubo, se dice, pero no sé exactamente si hay mucho de novela. Lo cierto es que, en verdad, él murió, pero digo, no sé si es real, eso, si es así. Creo que fue una pelea, una pelea así ocasional que terminó con un tiro infortunado que lo mató. El estacionamiento, ese chalet lo construye Piria para Carlos Bonavita, que era el administrador general de Piriápolis. O sea, Piria había muerto el 10 de diciembre de 1933. Inmediatamente a morir Piria, la sucesión le coloca un interventor,
el coronel Ulises Alberto Monegal. Y Bonavita en realidad pasa a estar en un estado de dependencia jerárquica con los hijos de Piria, con quienes no tenía muy buena relación. Francisco Piria había ofrecido a Bonavita, que era el administrador de este lugar, de Piriápolis, alguna parte, una casita que está enfrente acá y otras cosas más. Y cuando llega el momento de reconocimiento, no le dan nada a los hijos. Y empiezan los tires y aflojes entre los hijos y él. El 21 de enero de 1934, se enfrentan, Bonavita y Pancho se encuentran frente a la, reserva, a la actual reserva de fauna. Y todo arranca con un incendio. Provocado por las chispas del tren. Al tren se le mezclaba madera con carbón. Y bueno, y ahí tienen una pequeña discusión. Bonavita saca un revólver, un Smith & Wesson calibre 32. Y ahí en el fragor del incendio uno lo incrimina al otro, ¿no? Y bueno, y Bonavita creo que... Le pegó un tiro a Pancho Piria. Y le pega dos balazos a Pancho. Uno en los intestinos y otro en el corazón. Y ahí muere Pancho. Y después Bonavita ingresa, regresa a Piriápolis e ingresa al Hotel Piriápolis. Luego viene para acá, pide un whisky. Entrando a la izquierda, la primera habitación, la habitación número 41, ahí es donde Bonavita se suicida. Y entonces contaban que en ese campo, que hay una cruz, que ahora estamos viendo... Que justamente preguntaban, ¿qué vamos a hacer con la cruz? Porque ahora se vende. Porque ese campo está en condominio todavía entre todos los días. Y decían, ¿quién se queda con la cruz? Porque es la cruz, donde, el lugar donde murió. Parece Pancho. Que la señora de Pancho Piria mandó poner una cruz en el lugar donde le pusieron el tiro. Si alguien se anima, van hacia la reserva, pasan unos 20 metros la entrada y arriman sobre la derecha. Pasa el alambrado, nadie les va a decir nada. Hay un camino de pedregullo, balastro, y van a encontrar, siguiendo un poquito unos 50 metros y después hacia la derecha, van a ver una cruz blanca de mármol que hará 3 años fue restaurada, que señala el lugar donde fue asesinado Pancho. Piria murió el 10 de diciembre del 33 y el 21 de enero del 34 mueren las dos personas que sabían manejar Piriápolis. Eso, agregándole a una sucesión que demora prácticamente 13 años, generó un verdadero stand-by en Piriápolis. Podemos decir que en este lugar sí muere el Piriápolis de Piria. Y después de la muerte de Piria, empezó el tema de la pelea por la herencia. Yo cuento en algún lado que fueron las mujeres que en realidad arruinaron la sucesión de mi abuelo y arruinaron también, digamos, el desenvolvimiento de eso como una inmobiliaria de futuro. Hubieron varios problemas de contra la sucesión. Uno, la hija esta que fue reconocida, digamos, Carmen. Vos me habías contado que 10 días antes él había hecho el testamento y se muere justito a los 10 días de haber hecho ese testamento. Eso fue una rara casualidad, ¿no? La fortuna de los Piria, en vez de irse entre 4, se dividió entre 5. El testamento decía, cosa que los obligaba a los hijos a quedarse callados, decía que si cualquiera de los hijos, por cualquier motivo, desconocían o atacaban la filiación de ella, perdían la parte de libre disposición, que la parte de libre disposición acá por ley es la cuarta parte de la fortuna. Hubo un gran desastre, una gran pelea familiar, tratando de impugnar ese testamento y impugnar esa adopción y todas esas cosas. Y como resultado de eso, los herederos de Piria perdieron mucho dinero por ese conflicto. Si hubieran llegado a un acuerdo, no hubieran tenido problemas. Pero en definitiva, quienes se beneficiaron de toda esa historia fueron los abogados del litigio, ¿no? Y el otro problema que hubo muy grande, que no te lo conté, es que la segunda mujer de Francisco, ¿qué pasó? Los albaceas le dijeron a ella como que tenía más plata de la que realmente tenía. Y ella bien, ¿qué hizo? Trató de donar, porque dijo, ¿para qué quiero tanta plata? Porque en realidad estaba ella solita. El impuesto a la herencia era, las donaciones era el 30 o el 33%. Al no pagar los impuestos, el Estado se queda con este edificio y con otros más. Y ahí pasa a propiedad de los uruguayos. Y por suerte, para nosotros por suerte, porque en este momento tenemos la colonia escolar. Se fue mucho más de la mitad, te diría que las 3/4 partes de la
fortuna de los Piria se fue en impuestos al gobierno de herencia. Desde el 25 de enero de 1942, cuando el Estado en remate judicial adquiere el Hotel Argentino con todos los anexos. Los anexos eran el pabellón de las rosas, que ahora lo tenemos tapadito, pero está por ahí atrás, está muy cerquita del hotel, por eso veíamos que desde la punta de la H era muy fácil comunicar la cocina. Teníamos toda esta parte de acá, que era la usina que abastecía a todo Piriápolis, el lavadero, la fábrica de hielo, la panadería, el Hotel Piriápolis, las casillas de baño. Y a su vez los descendientes de Piria se habían terminado siendo grandes deudores de la provincia porque no habían pagado más los impuestos desde hacía muchísimos años, desde la muerte del padre. Y termina cediendo estas tierras a la provincia de Buenos Aires, tierras en donde estaba también comprendido el Palacio Piria. Y yo creo que influyó negativamente, sí. Pero no solamente influyó negativamente en Piriápolis y en el desarrollo de Piriápolis, sino también en la fortuna que heredaron todos. Sí. Lo que pasa es que Piriápolis, que formaba parte de la asociación de mi abuelo, todo Piriápolis, se repartió entre 5 personas, digamos, que eran los hijos de Piria. Bueno, mi abuela estaba en la industrial Francisco Piria Sociedad Anónima, con los otros hijos de Francisco Piria. ¿Qué negocio que tenía en realidad 35 empleados en el inmobiliario? Estaba trabajando para realizar un patrimonio nada más, para vender tierra que era propiedad de la sociedad. Pero no compraba tierra nueva, era la administradora de las cosas que tenía y la vendedora también. De tal forma que se iba achicando el capital y con el tiempo se iba a quedar nada, en cero. Porque trataba... Bueno, para eso estábamos nosotros, para seguirlo, ¿viste? Hay una cosa más increíble que va contra la herencia, que dice que los hijos no deben heredar, cada uno debe labrarse su propio porvenir, que al final fue lo que hizo. Fue lo que hizo al principio y al final, ¿no? O sea, ese es un refinamiento increíble. Absolutamente. O sea, los hijos podían haber vaticinado lo que se les venía. Hasta esta tierra de privilegio llega el turista en las estaciones propicias en su humana búsqueda de climas amables. En el camino sale a nuestro encuentro la obra realizada por la mano del hombre. El imponente Hotel Argentino se levanta majestuoso frente a la rambla y a la playa de amplia curva. Bajo el acariciante sol siempre se hace presente la expresión de la juventud. Las siluetas femeninas, en armónico acorde estival, van al encuentro de Neptuno. Nosotros siempre sostenemos que en Piriápolis hubieron dos épocas. Piria. Piria y después de Piria. Piria, acá no teníamos liceo, no teníamos cuartelillo bombero, no teníamos escuela, no teníamos policlínica, no teníamos nada. Todo un imperio prácticamente se cayó. Y inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial empieza a crecer Punta del Este, ¿no? Como en particular con el turismo argentino. Hay gente que asocia la expansión que tuvo Punta del Este y el auge que ha tenido con que Piriápolis no haya seguido al mismo ritmo una suerte de estigma o de maldición. Piriápolis es una especie de ciudad vieja, ¿no? De ciudad arcaica, ¿no? Todos los grandes emprendimientos se vuelcan hacia Punta del Este y no hay grandes emprendimientos por mucho tiempo en Piriápolis, casi hasta ahora. Probablemente lo que ha influido es la muerte de Piria y punto. Porque después que falleció Piria fue cuando empezamos a tomar este sentido de lo que era el progreso. Pues ya saben que Piria.
murió se terminó. Piriápolis tiene un encanto muy especial, es como un viaje al interior de la nostalgia. Hay mucha gente que quiere que Piriápolis quede así. Que sea así, no sea un pueblito. Claro, ahí está, que no sea Punta del Este, ahí está. Hay mucha gente que cree que esto es el ideal. Actualmente Piriápolis tiene su identidad, pero en cosas muy distintas a la época de Piri. Creo que hay cosas de Piriápolis que necesariamente tienen que quedar como están. Y no es una posición conservadora. Esto es paz, tranquilidad. Tú acá en invierno sentís una mosca que vuela, ¿me entendés? O sea... Pero en enero no. Por suerte. Que además hay que mantener eso, lo apacible, lo seguro. De alguna forma mantener un cierto conservadurismo. Piriápolis tiene un gran encantamiento y el hotel este se mantiene como un baluarte, eso es una maravilla, ¿no? El argentino hotel mismo, que si no hubiera sido por los Requena, estaba en situación de abandono. Yo me alojé ahí en el año 72, 73 y era un hotel de mala muerte. Era como una tapera, lo que menos era el hotel. Lo que menos era hotel, esto era como un apart-hotel. Se cocinaban en la habitación. Pero nos encontramos con el pozo, con un hotel estupendo, pero muy, muy venido a menos, muy conforme existía. El hotel estaba como en el año 30. El show era todo de acuerdo a las décadas, ¿viste? Ajá. Empezaron en el 30, en el 40, en el 50. En el 60, el 70, 80, 90, hasta la época actual. ¿Y cuál fue tu década preferida de todas estas? Y bueno, no sé, los 70 quizás. ¿Y de Piriápolis cuál fue tu década preferida? ¿Mi época preferida? ¿De Piriápolis? Bueno, la época actual. Porque vivimos acá en familia, con mis nietos, mi esposo. Piria fue la última espuma de esa ola creadora, de esa ola creativa, en la que el Uruguay supo estar a la vanguardia del mundo. Piria fue la última expresión de esa energía creadora que se desató con tanta fuerza, hermosa fuerza, durante buena parte del siglo XX. ¿Y cuál es tu lugar preferido de Piriápolis? Bueno, a mí me gusta mucho la parte del Cerro San Antonio, que es la que le tocó a papá, que es una de las más lindas vistas que tiene, pero papá también lo cambió, así que no es más de papá tampoco. Ajá. Me tocó un poco entre los cinco piria que habían, bueno, se hizo una especie de sorteo, no me preguntes cómo, y a papá le tocó el Cerro San Antonio, que por un lado estaba buenísimo porque era el más lindo para mí, con una vista espectacular, pero por otro lado había que explotarlo. Y ya papá, que fue nieto, ya no era tan emprendedor tal vez como mi bisabuelo, y entonces decidió, lo cambió por algo en Punta del Este. El arduo esfuerzo, qué bueno es contar con un agradable ambiente, con un círculo amable donde se puedan reponer las fuerzas derrochadas. Pero no se trata solamente de eso. Hay muchas otras circunstancias refrescantes, no menos vivificadoras que una bebida espumosa y energética. Nadie, a pesar de las comodidades brindadas por el argentino hotel, quiere descansar demasiado. Pronto termina el reposo porque las cumbres llaman. Y este Piria yo creo que fue el último representante de una raza extinguida, de un hombre que desafió la sociedad de su tiempo y que hizo posible lo imposible. Me parece que es un tipo querible y admirable. Seguramente en un testamento dejó expresa prohibición de que se abriera su tumba nunca más. Nunca jamás nadie la abriera para nada. Y después, no sé si es este sobrino o este nieto que estudió toda esa parte mística, que lo que él decía era que si la abrían no iban a encontrar nada porque él no está ahí. Y que eso tiene que ver con estas cuestiones alquimísticas porque... aparte de transformar otros metales en oro y qué sé yo, los alquimistas nunca mueren porque encuentran
encuentran la vida eterna. Acá está el ciudadano Piria. El emperador Piria, pero si todos los emperadores fueran así, yo me hacía imperialista. Después de muerto Piria, la especie se extinguió. No hubo ningún otro con esa capacidad de inventar la realidad, de crearla. Una de las cosas que acá los niños aprenden que lo público es de todos. Qué bueno. Y que patrimonio quiere decir que es mío, que me pertenece y que lo tengo que cuidar y que todos lo mantenemos. Yo no vi, pero la niña no. O sea, estaba en reparación la colonia, estaban pintando la colonia y nosotros teníamos, era, la parte de arriba había escaleras que habían puesto como al vacío, que eran peligrosas de que los niños fueran a subir. Entonces, las niñas no podían ir al baño sin ser acompañadas por una maestra. Yo tenía los más chicos y una niña se me levantó y se me fue al baño sin que yo la viera. Entonces volvió y me dijo, yo tengo miedo. Digo, ¿cómo? Ay, me llega a agarrar la directora, me mata. Digo, vamos que te llevo. Entonces cuando íbamos por el pasillo, nos enfrentamos arriba al pasillo, que estaban todos los roperos puestos así a los costados. En ese momento me dice la niña, ya hay un señor. Y yo miré y dije, estará atrás de un ropero. Seguimos caminando. Cuando íbamos por la mitad del pasillo, me dice, ay, qué raro que está el señor. Dice, tiene un sombrerito redondo, dice, tiene como una corbata con una perla.
Y ahí ya como que las rodillas no me empezaron a responder. Dice, ¿tienen traje? Digo, ¿qué más tiene? Un traje con unas rayitas blancas finitas. Y dice, tiene unas medias por arriba de los zapatos. Digo, esos son polainas, pensé para mí. Digo, ah, decía yo la niña. Seguimos y cuando íbamos, nos enfrentamos, digo, a las dos barandas, la niña me dice, la saluda, maestra. Entonces yo me di vuelta hacia la izquierda y digo, hola, ¿qué tal? Y me dice, no, de este lado, maestra. Entonces digo, hola, y me metí con ella para dentro del baño. Me meto dentro del baño y me dice la niña, ¿por qué está dentro del baño? No, porque las niñas tienen costumbre, no se limpian bien la cola, yo quiero ver que tú hayas aprendido a limpiarte la cola. Cuando salimos, la niña me dice, ya no está el señor. Ah, no, digo, bueno, mira, debe ser el abuelo del cuidador, en ese momento, del casero. Digo, que siempre se viste a la antigua, le gusta vestirse antiguo, un señor muy tradicional. Tal. Y no hablé más del tema y nos fuimos. Pero mis rodillas me dolían, las piernas me dolían, que me quedaban como agarrotadas. En la tarde había una foto de Piria que estaba en un salón, y ella, la que está en la Suprema Corte, sentado, y la niña dice, ese señor es el que estaba hoy. Y yo miraba y digo, no, te parecerá porque se viste igual. No, 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 ese señor estaba hoy. Ah, le dije yo, y no le dije más nada. Digo, no, no, pero ese señor era Piria. Y la niña insistía que era ese señor. Yo no lo vi. Pero los niños, por lo general, ellos dicen, hay un señor que entra de noche y camina por los cuartos. Entonces le decimos, sí, es el casero, que se da una vuelta, o sea, están las ventanas cerradas. Digo, nunca le vamos a decir a los niños nada. Pero bueno, nosotros hemos... A través de los años, digo, a veces uno ve cosas o siente cosas. O, no sé, porque en todos los años de la colonia nunca hemos tenido un accidente. Podrán creer uno, no creer otros, digo, pero bueno, es lo que nosotros sentimos.
picadito y le voy a traer el pulmotón. No, es él. Es el tiempo. Hace una casi pregunta ahora cuando claro. Llegue. El tiempo casi que nací. Bueno, ahora contame la biografía de Piria de 1847 a 1933. Nací de 47 en 1933. Es todo lo que te puede decir. Algún día se va a hacer un homenaje como se merece Piria. ¿Sí? Porque todo lo que hizo fue tocado por la imaginación. Es una maravilla. Buenísimo. Muchas gracias. Aplausos.